Saludos y una semana más, bienvenidos. Hoy hemos conocido que la campaña de verano, o al menos eso dicen, va a generar unos 11.000 nuevos empleos en la provincia de Granada. Es el resultado de un estudio que se ha publicado hoy, que lo ha realizado la empresa de colocación temporal Randstad. Esto supone un incremento de hasta el 13% con respecto al año pasado. Los sectores que más oportunidades van a generar y crear este verano son comercio, transporte, hostelería, y entretenimiento. Eh, parece que está aumentando el turismo, pero y aquí vienen algunas de las interrogantes, ¿está aumentando también el empleo asociado a este turismo? ¿Están mejorando las condiciones laborales de los trabajadores que hacen su labor en un sector que parece que al menos en los últimos meses o años está en auge? Alejandro García es el responsable de Hostelería de Comisiones Obreras. Alejandro, muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Dos preguntas iniciales, esas dos que yo, que, que yo hacía. ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Está, ¿Hay más empleo asociado a ese aumento de turismo? ¿Ha mejorado la calidad laboral de los que trabajáis en el sector? Bueno, eh, parece que los datos dicen que sí, hay al menos más creación de contratos, una vez que discriminamos un poco los números. Lo cierto y verdad que en muchísimas empresas lo que hemos detectado es que mmm, había una reducción desde el año 2007-2008 con el estallido de la crisis, aunque nunca hubo una crisis real real del sector turístico, eh, sí tuvo una importante afectación en el sector. ¿no? Pero el propio sector, al menos en Granada, no tuvo una crisis. Eh, lo que hemos detectado es que ha habido una reducción importante del conjunto de las plantillas, asumiendo en ese momento algunas pequeñas caídas de la carga de trabajo y a día de hoy eso no se ha traducido en un incremento eh, a la vez que hay, eh, digamos, el incremento en el empleo no, no es equiparable al incremento en el volumen de... De, de trabajo, ¿no? Y mucho de la creación de empleo está relacionada con contratos muy temporales, o mismos contratos, es decir, creación y destrucción de empleo, creación y destrucción de empleo, pero no en un saldo neto no habría una gran creación de empleo. Eso sería el dato más positivo. Si hablamos de la calidad del empleo, el dato es bastante, bastante negativo. ¿no? Por empezar, que el convenio no se cumple en la gran mayoría de los centros de trabajo. Y en los que se cumplen, bueno, pues la situación es bastante, bastante eh, preocupante porque en muchos centros de trabajo lo cierto y verdad es que, como he explicado antes, hay un aumento de la carga de trabajo. Había algunos de ellos descuelgue de salario, congelaciones salariales o algún tipo de inaplicación del convenio en algunos centros de trabajo, pero el volumen de trabajo no ha parado, no ha parado de crecer. Por lo tanto, es más trabajo repartido entre el mismo número de trabajadores prácticamente. El perfil de la empresa que trabaja en el sector de la hostelería en la provincia, ¿cuál podríamos decir? ¿Que pequeña, mediana empresa? ¿Hay muchas grandes empresas, muchos complejos hoteleros, son más bien pequeñitas? A nivel de complejos hoteleros yo creo que más bien se sitúa en la costa. En Granada tenemos varios hoteles, bueno, también ha sido un poco llamativo, ¿no? Que el estallido de la crisis, el, ha habido un aumento del crecimiento del número de plazas hoteleras en Granada, la verdad es que no tengo ahora mismo aquí el dato, uh -huh. Pero y como sabéis han abierto varios hoteles de cuatro y cinco estrellas, no grandes hoteles. Pero yo diría bien que un sector donde predomina una empresa de una bien pequeña, mediana empresa eh, de muchos hoteles y, y mucho, bueno, eso a nivel de hoteles. Si nos situamos en el plano de los restaurantes, pues restaurantes, bares, mm. etcétera, etcétera. Pues digamos que eso es, son más, más mucho más centro de trabajo y con pequeñas pequeños, pequeñas plantillas, vamos. Mm. Lleváis, creo que son cuatro años, intentando firmar un, un convenio colectivo que eh, estabilice, mejore, eh, en vuestro caso, la situación laboral de los trabajadores de la, de la, de la hostelería. Eh, vamos, entiendo que en los últimos cuatro años está, no sé si podemos decir que he prorrogado el que, te, el, el que teníais antes. Bueno, o, ¿O cuáles son las condiciones? Eh, eh, nuestro convenio, digamos, dejó de estar vigente. El, 31 de diciembre del 2013. Uh -huh. eh, desde entonces, bueno, pues además es algo llamativo. no deja de ser más o menos anecdótico, pero es algo llamativo que fue la patrona la que denunció. La vigencia de... Bueno, el convenio se firma por unos años, pero un mes antes de que se finalice, pues normalmente los sindicatos, históricamente, siempre han sido los que hemos ¿Para mejorar las para condiciones? Mejorar las en este caso fue la patrona la que se adelantó incluso a los propios sindicatos a denunciar... ¿Para mejorar las condiciones? Sí, para, para, <laughs> para, para llevar un poco a cabo la, las reivindicaciones que ellos tenían. ¿no? Y sí. trajeron una plataforma bastante importante a, a la mesa de negociación. Desde entonces nuestro convenio, de hecho la primera pelea los dos primeros años, fundamentalmente dos tres primeros años, estuvo relacionada con un concepto que es de la ultraactividad, que bueno que jurídicamente es jurídicamente una cuestión más técnica, pero básicamente es que no se le puede aplicar a la última reforma laboral del Partido Popular. Entonces nuestro convenio, digamos, no se le puede aplicar esa reforma laboral, que básicamente el elemento central de dicha reforma es que nosotros tenemos un año para la negociación del convenio. Si en ese año no hemos negociado el convenio, pues desaparece el convenio. Entonces imagínate la presión tan fuerte que es eh, a que tú firmes un convenio, porque si no, al siguiente año desaparece el convenio. Pero y si no hay Sobre con... todo cuando hay dos partes implicadas en eso, claro, pues no depende solo de vosotros firmar ese convenio. Claro, pero la patronal está en una situación muy favorable en ese sentido, porque si desaparece el convenio, pues digamos lo que se aplicaría sería el, el siguiente marco normativo legal que tenemos, el Estatuto de los Trabajadores que el salario mínimo va a ser el salario mínimo interprofesional, quiere decir que la caída nada más que en respecto a salario, vacaciones es muy fuerte. Entonces eso, por ejemplo, ha pegado el bocado. Con la reforma, era una de las intenciones de la reforma laboral de Rajoy, eh, digamos eh, que an anteriormente la situación era la contraria, quiere decir que mientras que no se negociaba un convenio nuevo, el convenio seguía vigente. ¿no? Entonces bueno, nosotros nuestro convenio se firmó con el tema de la ultraactividad que se llama jurídicamente uh -huh. este concepto eh, se firmó eh, posterior a esa reforma laboral, por lo tanto tenía vigencia, pero lo primero que ellos intentaron disputar es que eso no, 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 no servía. ¿no? Entonces nuestro convenio está vigente, está vigente, aunque esté cumplido en esa negociación, está vigente, lo que pasa es que todo el, por ejemplo, lo que son los elementos salariales están congelados del año 2014, pero el convenio es de vigencia y no nos lo pueden quitar ni se nos puede aplicar la reforma laboral. Uh -huh. eh, en ese convenio que está sobre la mesa, de los, los sindicatos, ¿qué es lo que pedís? ¿Qué mejoras solicitáis para los trabajadores de la hostelería? Nosotros las reivindicaciones que tenemos fundamentalmente son dos, porque pensamos que el convenio de hostelería es bastante digno, ¿no? un convenio que tiene buenas condiciones de trabajo, eh, todo lo que a veces nos centramos mucho en la cuestión de los convenios, en el tema del sal, si van a subir un 1%, 2%, uh -huh. etc., si he poder adquisitivo... Pero si miramos todo lo que son los elementos del convenio, en derechos sociales, sindicales, laborales y salariales, es un convenio bastante, bastante digno, en aquellas empresas es lo que se cumple. Por lo tanto, nosotros que básicamente nuestra plataforma es nuestro convenio con un elemento de recuperación económica porque es lo que estamos viviendo en el sector. Y el otro elemento que nosotros tenemos como eje fundamental es que el convenio, lo cierto y verdad, es que no se aplica. Quiero decir que vivimos en Granada, sabemos lo que es nuestra realidad. Y en cualquier bar de etapa o hotel que vaya, la probabilidad de que el convenio se aplique es ...muy, muy, muy baja. ¿no?... Ya sabemos cuál es la realidad de trabajadores que trabajan 10 horas o que están contratados por 4 y trabajan 8, 10, 12 horas, 50 horas a la semana, etcétera, 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 en un clima de precariedad y de, de, de degradación de las condiciones de trabajo muy grande. ¿no? Entonces esa es una de las reivindicaciones que nosotros tenemos. Queremos nuestro convenio, queremos un convenio que se ajuste a la realidad del sector, que no es año tras año récord turístico. ¿no?... Eh, y por lo tanto que eso también sea también es empleo de calidad, es calidad de turismo, y que no sean los trabajadores los que tenemos que tirar también para adelante uh -huh. este sector, no que nos gusta mucho y la fituria, ese tipo de ferias, y, y salir cuando acaba la temporada de Sierra Nevada, o el Mundial de Esquí, o Semana Santa, o etcétera, etcétera, lo bien que ha ido la cifra, y lo bonita que es Granada, y lo bonito que es el turismo en Granada, pero los que tenemos que limpiar las habitaciones o poner las tapas, o etcétera, etcétera, pues pensamos que también es calidad del turismo el hecho de que eh, los trabajadores tengamos esas condiciones. ¿no? Y es un poco las dos reivindicaciones más importantes que tenemos ahora mismo. Claro, y la otra parte, la parte empresarial, eh, ¿qué pide y dónde está el, el punto de fricción para que no lleguéis? El punto de fricción este punto. yo creo que es todo. ¿no? Eh, a día de hoy el punto de fricción hasta que ponemos un no, acta. decir, que llevamos como siete, ocho meses básicamente discutiendo lo que se pone en el acta. Imagínate si empezáramos a hablar de elementos de fondo de, de, del convenio. Pero bueno, las reivindicaciones de la, de la Federación de la Patrona de Hostelería eh, básicamente se resumen en un recorte de diferentes aspectos, tanto económico, que es lo que plantean ahora una congelación salarial, eh, plantean la reducción de un plus que se llama el plus cultural, que supone unos 300 y algo de euros al año. Plantean también la reducción, esto digamos lo que afecta al conjunto de los trabajadores: plantean la reducción de, la, de las vacaciones. Nosotros, hemos trabajado la hostelería eh, trabajamos 365 días al año. Pues si te toca trabajar un puente, te toca trabajar. Si te toca, no, tenemos, no tenemos, digamos, podemos trabajar los 14 efectivos, los trabajamos. ¿no? Entonces, hay una cuestión que lo que, bueno, hay varias maneras de, de disfrutar de esos festivos y entonces una de las maneras de acumularlo en vacaciones, ¿no? Pues digamos que eh, pretenden dejar que el, eh, normalmente cuando tú trabajas en un festivo tienes un plus, ya sea, o que te pagan más por trabajar ese día, o te dan otro, en vez de darte un día de descanso, te dan sí, algo pues. de más, pues todo lo que te dan de más, digamos, quitártelo. En concreto supone una reducción de cinco días de nuestras vacaciones. Para que, que hagáis una idea, un trabajo de la hostelería tiene de vacaciones, si tiene este método, 52 días de vacaciones al año. Uh -huh. Lo que pasa es que la realidad es que no se cumple en casi ningún sitio, ¿no? pero los sitios que, lo, que se cumple el convenio, a pesar de mucho trabajo y mucho esfuerzo que nos, que nos cuesta que se cumpla el, el convenio en nuestro centro de trabajo, son 52 días. Con esto ...pues quedarían 45, 44, ...¿vale?, lo que afectaría a todos. Eh, también quieren quitar permiso y licencia, por ejemplo, por todo el tema de maternidad, o todo el tema de enfermedad de, de hijos, el tema de. Eh, accidente o fallecimiento de algún familiar, todo eso reducir y recortar. Nosotros hemos hecho un, un cálculo económico de lo que nos supone nuestra masa salarial y todos los recortes en estos diferentes conceptos que plantea el empresario ...supone una reducción del 9% de nuestra masa salarial al año. Es decir, que si firmásemos un convenio por tres años, la congelación salarial y todas estas cosas que he dicho supondría que hemos perdido en tres años el 30%, bueno, 27% de nuestra masa salarial entre años y, por ejemplo, firmarse un convenio con una vigencia de, de tres años. ¿no? Y aparte de eso, también quiere introducir todo lo que es la distribución irregular de la jornada, aumentando lo de lo que dice la reforma laboral el 10% y su propuesta es que sea de un 20%, que básicamente traducido en meses son prácticamente casi cuatro meses, tres meses y medio de, de trabajo, que no sé muy bien cómo lo quieren organizar porque sería una locura, no quiere decir que tú trabajas tres meses y medio más de lo que... Y básicamente, que que no hay capacidad de recuperar ese, esa hora después en días de trabajo, día de descanso, que es una auténtica locura. ¿no? necesitaría más meses para al año, sí, ¿no? sí, para poder recuperar meses, todo eso. Pero bueno, que eso es un poco las, digamos, las propuestas estrellas de lo uh -huh. que defienden. Entonces, claro, en ese contexto es un poco difícil encontrarnos. En una negociación en la que lógicamente vosotros queréis mejoras para los trabajadores y tal y como nos estás contando los empresarios quieren mejoras para ellos, mm -hmm. yo no sé a quién le puede convenir menos o más que no se firme el convenio, porque cuatro años sin convenio a vosotros lógicamente no os conviene, pero al empresario está tardando más, ¿no? En poder llevar a cabo eso eso que él quiere, ¿no? Yo creo que ahora hay, la verdad es que mmm, nos cuesta entender muy bien la. Vamos, No la, sé si es normal cuatro años para firmar un convenio. Yo. No suele ser lo a, normal. A ti voy a decir que no. No suele ser lo normal, ¿no? De hecho nosotros ya no sé si conocía el conflicto, un conflicto importante que habido con uno de los convenios que más tiempo se tarda en firmar, que es el del metal, que mm. estuvo casi siete, ocho años y hubo un conflicto importante. Sí. Entonces nosotros estamos ahí ya las la discusiones a ver si superamos al metal o no, ¿no? Eh, pero lo suele lo normal, no suele ser lo normal. De hecho, lo cierto y verdad es que el único convenio de Andalucía que, de hostelería que no existe. Bueno, ahora acaba de, de dejar de estar vigente, acaba de cumplir su, su vigencia el de Sevilla. Pero bueno, hay una. bueno um, parece que ayer se rompieron un poco las negociaciones. Pero bueno, había un inicio de. Eh, pero todo en Andalucía, todas las provincias andaluzas, por ejemplo, tienen un convenio colectivo de hostelería. o estaban en vía de solución. ...y el que lleva más estancado es el de cuatro años... ...¿a quién beneficia?... ...hombre, eh, frente a la situación del convenio... ...que nos quiere poner la patronal... ...y lo que nos quiere lo que nosotros tenemos ahora... Eh, ...ahora mismo estamos mejor que lo que quiere la patronal... ...pero evidentemente la estrategia de dilatación... ...y dilación en el tiempo... ...introduce varios elementos perversos... Eh, ...uno de ellos es todo el tema de la empresa multiservicio... ¿vale? Eh, todo otro elemento de la creación de nuevos convenios, empresas que se descuergan del convenio y ese tipo de historias. Y otro elemento es cansar a las organizaciones y a los trabajadores Hasta que para, para decida, ver ¿no? si somos capaces de, de ceder. ¿no? Pero son varios fenómenos muy, muy graves. ¿no? El tema de las empresas multiservicios es especialmente dañino porque estamos viendo que, por ejemplo, un hotel puede tener eh, dos o tres trabajadores propios del hotel y todo lo que es todo lo restauración recepción eh, todo lo que es las camareras de piso y limpieza contratado a través de empresas externas que tienen convenios propios esa empresa uh -huh. es una triquiñuela legal por decirlo de alguna manera que los fa fa fav favorece la última reforma laboral eh, en la cual eh, los trabajadores, por poner una comparación, están cobrando dos euros, y medio, por ejemplo, por hacer una limpieza en la habitación. Y ahí hay un, bueno, hemos llegado a ver un convenio hasta de trabajadores que están dentro del apartado de hostería por el convenio de la pesca de Galicia y demás, y locura de esas características. Mm. Y la empresa, por lo que sea, está en servicio, está afincada, en, no sé, en este caso en Galicia, y se ven cosas realmente llamativas. Que nada tienen que ver con el sector ni nada tienen que ver con la realidad de nuestro convenio. Y es una proliferación que nos está preocupando mucho porque, en la medida en que eso vaya pasando, pues parece que hay cada vez menos trabajadores que, aunque sigan dentro del sector de hostelería, menos no vinculados a nuestro convenio mm. y, por lo tanto, debilitando de alguna manera ese convenio con esa estrategia de dilación y demás. Y sospechamos que eso también es parte de los elementos que ellos, los tiros. ¿no? que ellos también están intentando plantear. En relación con los convenios de otras provincias que has hecho referencia, eh, ¿el de Granada cómo lo podemos calificar? ¿Mejor que el resto, igual que el resto, están todos más o menos en la misma línea? <laughs> bueno, hay un debate muy curioso que se produce en la mesa de negociación, porque la patrona de hostelería dice que el convenio de Granada es el mejor, el mejor de, 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 de todo el Estado español. Eh, pero bueno, lo cierto y verdad que si comparamos eh, nuestro convenio también con el nivel turístico de Granada, Está más o menos en la media, hay algunas cosas que tiene por encima y otras cosas que tiene por debajo, mm, eh, pero que está más o menos en, en la media de, de la situación de los convenios de Andalucía y de Estado español, también teniendo en cuenta la importancia turística de la provincia de, de Granada, ¿no? que no todas las provincias tienen lo que Ajá. tiene Granada, aunque ahora mismo es la tercera provincia en número de visitas, de pero en un claro crecimiento, es bueno, la que más crecimiento tiene. Bueno, estáis mañana, mañana, habéis tenido otra reunión, sí. eh, ¿cuál ha sido el resultado, qué es lo que habéis debatido y, y si va o no a influir en que podáis atacar un poco la, la situación que tenéis? Pues como te he comentado antes, llevamos 6 o 7 meses peleándonos, eh, lo podemos expresar así para que todo el mundo lo entienda, por qué ponen la acta, ¿vale? entonces una de las reivindicaciones que hemos intentado plantear es ...que no nos peleemos porque poner la acta... ...porque es una pérdida de tiempo es increíble ¿no?... ...yo he dicho que pongo esto, tú dices que pones lo otro... ...entonces lo que hemos pedido es un presidente... ...o presidenta de la mesa de negociación... ...que de alguna manera pues nos ayude a... a normalizar la, la, la reunión o a, o a... por lo menos facilitar estos elementos formales... ...de cuando quedamos, cuando nos vemos, el acta... ...que es lo que dice, que es lo que nos dice ¿vale?... ...eso eh, lo llevamos discutiendo varios, varios meses... Eh, el otro día nos dijeron que estaban dispuestos a pensárselo hace como dos semanas y hoy nos tienen que dar la respuesta de si se lo habían pensado favorablemente o no favorablemente. Pensábamos que la reunión de hoy va a ser corta, va a durar cinco minutos y nos anda casi las tres de la tarde debatiendo eh, sobre si. Bueno, nos han dicho que sí, que sí si aceptar la presidencia de, de, de un presidente, pero ahora la, la discusión es quién. ¿vale? Sobre esa discusión de quién y cuándo, es decir, porque decía que hoy no tenía la respuesta y que no la tenían que dar, nos han dicho en un mes, pues sobre la discusión del quién y el cuándo hemos estado dos horas y pico eh, debatiendo en torno a esto es decir, que ya veis pues el, los elementos de contenido que discutimos de todas formas mmm, la verdad es que hemos salido no muy contentos de la reunión eh, pero bueno eh, tenemos un plazo de un par de semanas para ver si clarificamos quién puede ser ese presidente o presidenta mm. de la mesa de, de, del convenio y nosotros tenemos alguna propuesta ya en concreto que vamos a trasladar al órgano, al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y a, lo que, a los órganos que corresponden y a ver si aceptan o no aceptan y eh, esperemos que eso permita al menos desbloquear un cierto elemento de la noción. De todas formas somos bastante, eh, no somos demasiado optimistas por, por decirlo de esa manera. Bueno, pues iremos viendo cómo avanza. ¿Cómo avanza la, la cosa? Porque a nivel reivindicativo, bueno, entiendo que esa es la cosa más pausada, habéis tenido momentos de mucha tensión, concentraciones, manifestaciones. Uh -huh. ¿En ese sentido, os planteáis algo ahora o estáis en un momento de, de pausa? A ver, ¿no? Si tenemos presidente, ¿quién es el presidente? ¿Cuándo ponemos al presidente? y Claro. Es lo que diga cuando el presidente? la discusión es esta, por pues la discusión es un poco absurda, ¿no? Entre otras, porque, pero bueno, eh, lo cierto verdad es que no descartamos ninguna movilización. No tenemos ahora mismo fecha concreta. Hemos hecho varias acciones, que la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado de las mismas. Eh, de hecho, mañana nosotros mismos tenemos una reunión eh, de Comisión Obrera para valorar esta nueva situación que ha sido precisamente hoy y ver qué medidas tomar y qué actuaciones tener. Y ya decimos, somos muy conscientes que, que la firma del convenio está lejos todavía. Lo que tenemos muy claro nosotros desde el principio hasta ahora es que nosotros no vamos a, no vamos a aceptar un convenio que no se ajuste a la realidad que tenemos porque nos parece inasumible. ¿no? Eh, y a partir de ahí pues tomaremos las diferentes acciones que, que, que están en nuestra disposición para pa, pa presionar por algo que creemos que nos merecemos. ¿no? Muy bien, pues Alejandro García, responsable de Hostelería de Comisiones Obreras. Muchas gracias. Y suerte. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que la próxima vez sea para decir que ya hemos firmado el convenio. Muchas gracias. Venga, muchas gracias.